Nada, hemos estado hoy en el Senado, nos ha recibido el portavoz parlamentario de Unidos Podemos, Marea y En Común para explicar un poco el conflicto del sector del telemarketing, que llevamos 2 años sin convenio, negociándolo. Este viernes 17 de marzo convocamos una huelga en todo el Estado y el lunes 20 en Valencia para protestar por esta situación. Hemos estado reunidos con representantes sindicales de la CGT, del sector del contact center, nos han explicado su realidad, nos han explicado también la convocatoria del viernes de huelga. Es un sector que nos han explicado altamente precarizado, un sector feminizado y donde los contratos son de 25 horas, son contratos a tiempo parcial, salarios muy bajos, altas rotaciones, contratos de obra-servicio, que nos han explicado algún caso de compañeros que llevan más de 5 y más de 10 años con el mismo contrato de obra-servicio. Y se crea esa empresa para... Hemos explicado que el convenio colectivo tiene cláusulas abusivas, que hemos denunciado toda la vida y que es para nosotros muy importante que esta movilización sea un éxito. También hemos hablado de los sindicatos de la casta, hemos hablado de que estamos solos y que nos gustaría tener una convocatoria en común con todos los sindicatos, pero que parece que las cúpulas sindicales de Comisiones y UGT se preocupan de otras cosas y no de esta convocatoria. Y nada, trasladar un poco el sector, nos han escuchado, vamos a ver si pueden hacer iniciativas para presionar a la Inspección de Trabajo y que empiece a exigir que las empresas de contact center cumplan la normativa, y vamos a seguir dando difusión a esta lucha en todos los sitios donde podamos. Nosotros estuvimos dando apoyo a la huelga que hubo hace unos meses en este sector y vemos que la patronal se niega a abrir negociaciones y llegar a un acuerdo que favorezca también a los trabajadores, que mejore los salarios y mejore las jornadas y mejore todas las condiciones de trabajo del sector del contact center y del telemarketing, y vamos a hacer lo mismo este viernes, vamos a apoyar a los compas y vamos a apoyar a los trabajadores y trabajadoras que están ahí al otro lado de la línea del teléfono cuando los ciudadanos tenemos que llamar porque queremos interactuar con una empresa o con la administración.